espectáculo, mira. Bueno, chicos, los socios acá arriba del escenario. Estamos todavía con la energía del final, increíble en este espectáculo que es grandioso. Nosotros hacemos nuestro pequeño aporte, pero la verdad que estamos muy contentos que nos hayan convocado y bueno, formar parte de un espectáculo enorme. Y está Lorena Ligi al lado nuestro porque es trabajo puro. La verdad que entramos hoy y estaba cosiendo una bandera. ¿Vos podés creer que estaba? Queremos reconocer en este momento, en este acto, públicamente a la señora Lorena Ligi. Porque es una primera vedette. Que en realidad muchas veces, ante los grandes nombres, se minimiza el trabajo de algunas de nuestras vedettes, el caso de Florencia, pero de Lorena, que es cabeza de compañía y al mismo tiempo está atrás del detalle de cada brochecito, de cada purpurina, de cada taco, y se impone el espectáculo al hombro junto con Lea D'Angelo, y la verdad lo quiero reconocer porque son unos laburantes que merecen el momento que están pasando porque es increíble lo que hacen. Una defensora del género. Sí, 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 hace años ya. Gracias por las palabras. Sí, no, nada, es como que uno viene trabajando mucho durante mucho tiempo, es verdad, mucho de la autogestión, porque en este país hacer... Mira, recién se me cayó esta pluma vale 10.000 pesos vale esta pluma, y dije, yo tengo que agarrar. Entonces, la autogestión para poder hacer este género, porque es carísimo. Por un momento pensé que te ibas a poner las plumas. Estoy a punto. Hoy empezó, estamos entrando, viste, tranquilo, okay, primera vamos, función, nosotros somos como, viste, venimos, somos como, de un éxodo venimos, necesitas invitados y nos estamos incorporando y nos han recibido divino, pero ya vamos a ir ganando territorio hasta que nos pongamos las plumas. Venite en un mes, vas a ver cómo están. En un mes están de turquesa como nosotros, con los cascos, con todo. Un fragmentito, un pedazo del espectáculo de ustedes, ¿no? Sí, 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 es un algo muy chiquito de lo que hacemos en Dos Hombres Buenos y aparte también adaptado a cosas de acá, hablamos de la revista, también hablamos un poquito más de Mar del Plata, pero bueno, también hoy corrimos porque es un espectáculo que hay un montón de artistas, tienen que entrar todos y bueno, estamos felices, la verdad que básicamente es felicidad lo que tenemos. Nos presentamos a nosotros mismos, volvemos al estudio, gracias. Bueno, una propuesta para todos los gustos. Creo que siempre intentamos hacer un espectáculo para toda la familia, para Mar del Plata, que sabemos que es netamente familiar, creemos haber logrado eso y nada, con una alegría enorme porque era un desafío muy, muy grande para nosotros. Tanta gente en escena, una revista, en un momento de crisis, es todo un desafío. Vamos contra la corriente, yo creo, nosotros, ¿no? Pero bueno, viste, creo que los locos, en definitiva, muestran el camino, ¿no? Entonces te podés quedar abajo o podés decir, tiramos toda la carne al asador, y que sea el comienzo de una reconstrucción del espectáculo también. Envuelve prácticamente a todas las generaciones, o sea, puede venir gente muy joven, niños muy joven, y van a encontrar su actualidad, como también la familia, y como también la gente grande. Facu, y con un rol muy lindo, ¿no?, de poder mostrar tu música. La verdad que sí, fueron muy generosos de darme el espacio, de poder hacerlo. Yo vengo ahí remando el Titanic con 12 jabadientes, y la verdad es que está re bueno. Es un gran zoológico, y me parece que la fusión es perfecta para lo que logramos hacer. Volvió el conchero y las plumas. Ay, sí, feliz, feliz volver a un género que tanto amo, que tanto me enseñó, con compañeros que también hemos trabajado con Lore, con Lean, tener el placer de trabajar con Facu, que yo no había trabajado, no había compartido, así que muy feliz. Bueno, estrenazo, estamos ya terminando la primera función, ¿cómo están? Y bueno, ahora tranquilos, pero la cosa venía un poco... Sí, sí, sí. Tenía una semana durísima. ¿Los nervios siguen estando? No sé si nervios, sí ansiedades, ansiedad. Esto para mí, el escenario, a mí me rejuvenece y este es mi sitio donde yo despliego todos mis sueños, toda mi vida, soy feliz dentro de esto y me permite seguir adelante y pensar en el futuro. Yo creo que lo que nos pasa es la ansiedad de que empiece. Vos querés que arranque y estar arriba. ¡Qué grande! Qué nuestra compañía, dice él. ¿Teatro? ¿Teatro? ¡Colón! ¡Colón! Somos egresados del Teatro Colón. ¡Bravo! ¡Qué divino! ¡Bravo! Sí, sí, sí. Bueno, en caso, nosotros somos una pequeña participación, pero somos una compañía divina y gracias por darnos la bienvenida. Y Raúl, la bien. ¡Pero qué figura! Es la voz de la... Lo que canta, sí. ¡Ay, lo que canta. Y las anécdotas que nos traeremos de ahí, va a ser sí. Divino. Bueno, gracias a todos y bueno, los esperamos de martes a domingos ahí en el Teatro Colón.